Dentro de las actividades que se están llevando a cabo con motivo de la celebración del Día del Pueblo Gitano, el Centro Cívico acoge desde el jueves la exposición de Luis Hernández, un artista que lleva toda su vida dedicado a la pintura desde que a los 17 años comenzara sus estudios en la Escuela de Pintura Diamante Negro de Córdoba. A mí me ha hecho mucho bien, en verdad, la pintura, a mis padres, a mi familia, a todos, ¿verdad? Y eso ha sido mi mundo, en verdad, la pintura ha sido mi mundo. Aunque lleva unos años sin pintar a causa de una enfermedad de la que afortunadamente ya se está recuperando, el artista presentaba una muestra de sus trabajos más representativos, basados sobre todo en el realismo, con retratos familiares y algunas reproducciones de grandes obras, en especial de su admirado Velázquez, con cuadros tan conocidos como El Aguador de Sevilla. Fue el primer cuadro que pintó Velázquez, precisamente, y aquel cuadro, me acuerdo que cuando lo pinté en Benidorm, ese cuadro, y me hizo llorar. Porque era muy joven y tiene una pintura que parece de un solo color, pero luego tiene muchísimos colores, ese cuadro. Me hizo llorar cuando lo pinté, ese cuadro, porque era el pintor muy joven, con una edad muy joven, pero sabía muy bien pintar. Creo que para mí el mejor pintor que existe en España, que ha existido, es Velázquez. A la inauguración de la muestra asistía la alcaldesa de la ciudad, que valoraba la obra del artista y recordaba que son muchas las actividades que se están llevando a cabo con motivo de la celebración del Día del Pueblo Gitano, un colectivo que en nuestra ciudad se encuentra perfectamente integrado. La comunidad gitana alcazareña es verdad que es muy querida y muy respetada, porque ya hace mucho tiempo que se convirtieron en lo que verdaderamente son, pues son vecinos y vecinas. Más, están completamente integrados, no ha habido nunca ningún problema producto de su raza, ni de su cultura, ni de ninguna de las diferencias, sino que bueno, en algún momento sí ha habido algún problema, como puede haber con otros vecinos, pero no hay ninguna queja con respecto a ellos, y yo estoy realmente convencida de que este es el modo de funcionar en un país como el nuestro. En el mismo sentido se manifestaba el concejal del Partido Popular, Diego Ortega, que también estuvo presente en la inauguración. Este año, como hemos podido ver también a través de las campañas de este Día Internacional del Pueblo Gitano, encaminado sobre todo al trato digno de los gitanos en los medios de comunicación, como hemos podido ver en algunos carteles y en algunos medios de comunicación, y cómo se debe seguir proponiendo ese trato igualitario, ese trato no discriminatorio, en definitiva, esas políticas de inclusión de un colectivo tan integrado, o al menos debería ser, en nuestra sociedad. La exposición puede visitarse en el Centro Cívico de la Plaza de España hasta el sábado 16 de abril.